¿Cómo están? Buenos días. Sábado 15 de octubre 2022 comenzamos un nuevo capítulo de La Ruta de las Ferias. Desde la Feria Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Osorno. Se ubican acá entre Recabarren, César Ercilla, Cruz El Inch. Y siempre en la compañía de Byron. Byron, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Álvaro. Buenos días. Mira, o sea, estamos con normal clima de Osorno. Raro. Hoy día en la mañana hay una sensación térmica de 8 grados, pero hoy día van a haber 19 grados. Así que, un raro clima de Osorno. Oye, tengo algo que entregar. Entréguemelo. Así es, nuestro auspiciador número uno de este programa, Hierba Cruz de Malta, desde 1874, acompañando a los materos de Chile y del mundo, en realidad, no solamente de Chile. Una hierba con mucha calidad, con palitos más grandes, con hojas más grandes, y la verdad que está increíble. Y en esta versión con manzanilla, así que ya vamos a estar regalando por ahí mientras estemos avanzando en esta ruta. Como decía bien Byron, el clima está un poco extraño porque hay una leve llovizna, la verdad, está nublado todavía, pero ya cuando estemos terminando el capítulo acá en Rahue y comencemos acá en la Pedro Aguirre Cerda y comencemos en Rahue, va a estar absolutamente despejado. No se espera ni una sola nube acá en Osorno y 19 grados, como dice Byron. ¿Ingresemos? Oye, espérame, a todos los auditores que hagan sus comentarios, que compartan la transmisión y si están buscando algo, que nos hagan, o sea, que nos hagan saber entre los comentarios. Una vez se lo encontramos y le decimos el precio, dónde está más o menos, y ahí le va. Sí, ¿y saben qué? Vamos a partir haciendo un comentario que nos hicieron algunos feriantes de acá. Eran las 9:10, 9:15 y todavía estaban ingresando vehículos para descargar mercadería. Y eso es bastante incómodo porque a esa hora ya hay gente comprando. Faltan las barreras, ¿no? Decían que faltan las barreras de egreso y falta un encargado de la feria, un fiscalizador que coloque la barrera y deje y impida el ingreso de vehículos. Ingresaron 3 vehículos después de las 9 de la mañana, cosa que dentro del reglamento de la feria no es permitido. Ya, pero eso es un aviso para las autoridades que nos están viendo. Vamos a ver con, o vamos a comenzar con, aquí con la señora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿bien usted? Muy bien, ¿su nombre? Julia Rubilar Solano. Señora Julia, cuénteme, ¿qué trajo para vender a la feria el día de hoy? Traje melisa, traje hierbabuena, traje topinatita y caracucha, y huevito y 2 pollos limpios. Ya, ¿y qué nos está quedando? Esto. ¿Solamente esto? Sí. ¿Y los huevos ya se fueron? Sí, porque me encargaron, pues ya los tengo guardados. Ah, ¿y los pollos también encargados? También encargados, estoy esperando que lo vengan a buscarlo. Oye, ¿a cómo tienes la pinatra y la caracucha? A 3.000 la bolsita. ¿A 3.000 la bolsita? Sí. ¿De cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Y ahora, pues consulta importante. Diferencia entre la caracucha y la pinatra. Es que no tengo varias opciones, pero no sé cuál me puede decir usted. Es que no tienen el mismo sabor. Ya. Son diferentes. Perfecto. Sí, la caracucha es un poquito dulce y la pinatra más agria. Ya. ¿Y salen del mismo árbol? No, diferente. ¿De cuál árbol salen? De los pellines. De los árboles más grandes. ¿De los pellines? Ahí salen las pinatras. Eso. Ajá. Muy bien. La pinatra, los guayes y los pellines de la caracucha. Sí, sí. Así es. Muy bien, la felicito. Felicitaciones, que tenga un bonito día. Bueno, pues gracias. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Ahí esa era lo que nos faltaba la semana pasada. La diferencia más allá del sabor es del árbol de donde sale, ¿ya? O del tipo de árbol. Del guaye, la pinatra, y la caracucha sale del pellín, que la práctica es el mismo guaye que pasa por roble, después pasa a pellín. Es el mismo árbol que va cambiando de nombre a medida que va siendo más viejo. Ya, ese es un tema que nos pueden responder. Y si es que estoy equivocado, por favor, si hay un forestal que me pueda decir la verdad de las verdades, se lo agradecería. Pero yo tengo la información que es así, según antiguos pobladores de la tierra acá, de los primeros, los que pusieron la primera pie aquí en el Parque Chuyaca, ellos me dijeron que eran así los árboles. No, mentira. Pero eso es un poco lo que yo manejo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá tenemos alcachofa, zanahoria, espárrago y frutillas. Quiero saber los valores de estos maravillosos productos que tenemos en la Feria Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Frutilla está a 3.000, 2 kilos por 5.000. El espárrago igual, así que pueden llevar mezclado un espárrago, 1 kilo espárrago, 1 kilo frutilla. Por 5. Exactamente. Zanahoria 2.000 tal el kilo y alcachofa a 1.000 pesos. Alcachofa a 1.000, entonces la zanahoria a 2.000. Y espárrago y frutilla, 2 kilos por 5, o sea, podemos hacer un mix. Mira, se está arrancando, ese espárrago está arrancando, no quiere pertenecer a ese paquete. Está saliendo, vaya. Gracias, que tengan bonito día. Nivaldo Alvarado está mandando saludos, nos está mandando saludos desde Puerto Octay y empezaron a aparecer los primeros saludos. ¿En serio? Sí. Muchas gracias, es que está
un poquito fría la mañana, entonces a lo mejor hay muchos de nuestros auditores que todavía están durmiendo. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿qué trajo hoy día para vender acá en la Feria Pedro y Reserva? Huevito de Quilicagüín y calas. ¿A cómo las calas? A 2.000. ¿Los huevitos? A 2.500. ¿El cilantro? A 500. A 500. Miren qué bonita la escala, Byron, mira. Está linda. Un arreglito. ¿A 2.000 me dijo el paquetito? Sí, a 2.000. ¿Viste? A 2 luquitas para ir, para decorar la casita, la entrada a la casa. Y mi vecino tiene... ¿Limones? Limones. Sí. Está. Lo bueno es que está contento. Eso es bueno, venir a trabajar a Fero cuando tenemos los vecinos, cuando tenemos buen ambiente, ¿cierto? El día, está bonito el día, ¿cierto? Está bonito el día. Está bonito el día. Ah, ¿allá cómo tiene los limones? Ah, a Luquita nomás. A Luquita y a mil. Ahí, para llevarlo. Para llevarlo nomás. Fantástico. Eso, gracias. Este, la alegría de la feria también. Todos se ponen ahí a trabajar como corresponde. A Luquita la Maya va a hacer la michelada. Sí, pues a Luquita la Maya va a hacer la michelada. Como buen sábado. ¿Cómo? No quiere ser hijo de... ¿Pero tiene, a cómo tienen los rabanitos? A Luca los rabanitos. ¿Ya? No quería salir en parte el joven. Está bien, me parece, absolutamente. ¿De acuerdo? Oye, ¿vieron el capítulo del día de ayer de la ruta de los bares y restaurantes que hicimos en el dúo? Estuvo espectacular. Aparte, espectacular, exquisito. Todo muy rico. Todo rico, sabroso. Vamos a hablar aquí con la señora que la tiene sola. Ah, no, por allá está el caballero. Todos los sábados siempre anda aquí como con nietos, parientes, guaguas, viejos, grandes, chicos. Y hoy día está solita también. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿qué tenemos hoy día en la feria para aquí en su puestecito para poder ofrecer así como una cosa tentadora? Tenemos la papa nueva que está chica y grande, tenemos la papa nueva para cocerla así enterita. Perfecto. ¿A cómo tiene la papa? 1.500 el kilo, 1.500. La nueva. Y aquí tenemos papa cacho, que es una papa azul, que es la... Chilota, ¿cómo la tiene? Chilota, a mil el kilo. ¿Oye, las mandarinas o las clementinas? Mandarinas grandes, dulces, jugosas. Tengo mandarina y clementina. ¿Ya? Y ahí viene la manzana, pera de agua, beterragas, bonitas, plátanos tan fresquitos. Eso. Ají verde americano para relleno. Oye, ¿y los pepinos estos de la Alaska, cómo están? A mil pesos el pepino. Mira, volvieron a estar en un valor considerable porque habían estado un poquito alto hace un par de semanas atrás. ¿Y la mandarina, cómo están? La mandarina, a 1.000 el kilo. A 1.000 el kilo, perfecto. Ya, pues que tenga un bonito día. Muchas gracias. Éxito. Gracias. ¿Papita nueva? Sí, papita nueva, 1.500 pesos el kilo, dijo. Sí, 1.500 pesos la papita nueva. Y la verdad que no hace frío, ¿eh? Yo no, no hace frío para nada. De hecho, estoy sin chaqueta, estoy con puro pulso. ¿Sí? Está guata pelada el baile, ustedes no lo han visto. Ando, pero tiene tanto calor que está guata pelada. ¿Ah? Con choria guayana. Listo para el chapuzón en la piscina. Oye, ¿vamos para acá? Vamos a ver qué hay de desayuno. Veamos qué hay de desayuno por acá. Hay una pura señora nomás tomando desayuno. Ah, no estaba tomando desayuno, andaba pechando. ¿Cómo? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué estamos friendo? Sopaipilla y empanada. Sopaipilla y empanada. Sí. ¿Por encargo? Sí. Eso. Oye, tenemos hartas cositas para tomar desayuno. Mira, ahora tenemos hasta taza. Oye, en la próxima semana va a tener mantel blanco y nos van a cobrar entrada. Como vamos progresando, ¿ah? ¿Eh? Sí, hijo. Esa es la idea. Van a tener un número de teléfono para hacer reserva. Claro, van a tener sus redes sociales, pues número de teléfono. Y van a colocar ahí un maestro, un administrador, que dice tú sí, tú no. Eso, puras personas sin compromiso. Solamente las que trabajan pueden tener compromiso. Los que vienen no podemos tener ni un tipo de compromiso. Ningún compromiso los que vengan. Ni un compromiso. Oye, a propósito de compromiso, ¿cómo tienen los huevos? 3 por 1.000. 3 por 1.000. Las empanadas de manzana. A 1.000 pesos cada una. ¿Los berlines con membrillo o con pastelera? 500 cada uno. ¿Los corazones? 3 por 1.000. ¿Los alfajores? Los de chancaca a 400 cada uno y los de manjar 3 por 1.000. Perfecto. Pay de limón. 1.000 pesos. Cogen de yogur. 1.000 pesos. Cogen de frutilla. 1.000 pesos. Cogen de miga. A Luque y a 1.000. ¿Tu queque? 1.000 pesos mi queque, muy barato. Muy barato el queque, regalando el queque aquí. ¿Chisquey de maracuyá? 1.500 la porción. Este es manjarate, ¿no? Sí, ¿no? Tiramisú. 1.500 el tiramisú. ¿Panqueque? 500 pesos el panqueque. ¿Pan amasado? 3 por 1.000. ¿Torta mixta? 2.000 la porción. ¿Silce? 2.000 la porción. ¿Completo? 1.500. ¿Sopaipilla? 500 dólares con...
Eso. Eso. Empanada. 5.000 a la docena, 2x1.000, 2.500 a la media. Un café. 600. 600. Hoy estamos listos para ir a rematar ganado a la feria. Estamos listos. 600, 1.000 pesos el Milo. Igual tenemos el Milo. Leche con café, leche con Milo. Tenemos cappuccino. De todo, hay de todo. Hay de todo. O sea, el que no quiere comer es de maña. Es de maña, es de mañoso nomás. Muchas gracias, chicas, que tengan de bonito. Estamos listos para ir a la feria de ganado, ¿eh? a rematar el ganado. Mira, y por acá tenemos. Acá hay harto ganado, también dicen, no, sí, aquí quedamos pegados un buen rato. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué anda trayendo? ¿Qué anda vendiendo? A 2.500 los huevos, pollo, a 10 y a 12, y la lechuga a 1.000. Lechuga. Perfecto. ¿A cómo me dijo los huevos? A 2.500. A 2.500. ¿Y por acá qué tenemos? Perejil, acelga, chalotita, cilantro, huevos, que lo que más tenemos es espárrago. Perfecto. ¿Cómo tiene el cilantro? A 1.000. A ver, ¿qué sigue? ¿Los huevos? A 2.500 la docena. A 2.500. ¿Y los espárragos? A 3.000 el paquete. A 3.000 también el paquete. Y bueno, por ahí, mira por acá. Huevito campo. ¿Ah? Huevito campo. Sí, puro huevito campo nomás. Adelante, pase nomás. Uy, se nos atoró la tía. Entonces, vamos a ver entonces. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué anda comprando, señor? Cuénteme. Papas nuevas. Papitas nuevas. Sí. ¿A cómo la está comprando? A 1.500. 1.500 el kilito, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Oye, ahí hay pancito de hamburguesa y de completa también. Sí, lo tengo a 1.000 pesos. ¿A 1.000 pesitos? Sí. Todo mira, fresquito. Todo barato. Fresquito. Fresquito y barato. Mira qué bueno. Mira, una buena opción. Y viene con etiqueta, viene con fecha también. Súper bien. Sí. Maravilloso. Mira, papitas nuevas de nuevo a 1.500 pesos. Y la señorita por allá se está escondiendo. ¿A cómo el cilantro? A 800. A 800 pesos el no cilantro. Se llama. ¿Ah? No se llama. No se llama. Como el reel, es el video de la señora que dice no, no se llama. Ah, no lo he visto. ¿No? No. Actualízate. No, perdón. Estoy... Ya, la edad. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Bien, también aquí ya poniendo el pecho al... O sea, el hombro a... ¿Cómo se dice? El pecho al hombro, no, el hombro al pecho. No, ¿cómo se llama? El hombro a las balas, el pecho a las balas, ahí está. El pecho a las balas, ahí está. Yo no, uy, no, fuimos para cualquier lado. Ya. Cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy y más o menos los precios? Muy viejito, la Prieta, 4.800, el queso chancho, el queso de sangre a 5.800, patio blanca, patio roja, gordita 5.800, los pelados, la mortadela 5.800. Salchicha 5.800, longaniza 5.800 y ahumado 5.800. O sea, desde aquí para allá todo 5.800 menos la prieta 4.800. Perfecto. Ah, hay de todo. Está todo fresquito, todo rico. Eso, todo. Como tú sabes, aquí viene todo fresquito, todo hecho de la semana, todo tapadito aquí para que esté todo bien resguardado. Bien resguardadito. Exacto, para que la gente vea que todo está bien, bien protegido. Y que compre con confianza. Eso. Oye, ¿qué tal son las vecinas ahí al frente? Bueno, son buenas para el deseo, ¿no? Sí, un poco. ¿Sí? Bueno, es que aquí la feria se pasa de todo un poco. ¿Pero es entretenido? De todas maneras. Sí, de pues, todas maneras. Mire, si le llenó el boliche y le hicimos buena propaganda a Iron, mira. Hoy, ¿verdad? Recién estaba vacío y ahora está lleno. Hasta los mismos locatarios están aquí sentados comiendo, esperando atención. ¿Habrán sacado número? ¿Habrán reservado? Oye, te voy a regalar una hierbita, una Cruz de Malta. Para ti, para ahí el don y para que compartan con las vecinas. Nunca está de más hacer vida social con los vecinos. Sí, ahí pueden compartir un buen rato. ¿Cuántas historias pueden tener? Tener un buen tema de conversación y eso es bueno, pueden cambiar ideas, cambiar opiniones. Así es. Fantástico. Así que Cruz de Malta ahí les regala una hierbita. Muchas gracias. Que tenga bonito día. Igual para ustedes, cuídense. Para los auditores, acuérdense que pueden hacer sus pedidos, ¿ah? Ahí hay un número de teléfono para una fábrica de cecinas artesanales. ¿Repitamos los números? Repitamos los números. Digamos uno tú, uno yo, y digámoslo en voz de locutor. Sí, voz de locutor. Voz de locutor. Que, ya. Parte de Byron, parte. El 988-167646. Repito, 988-167646. Y el otro número es el más 569-9486-9022. 94-86-90-22. Haga su pedido en cecinas artesanales Jerko. Trinidad 1063 Osorno, ¿viste? Estamos listos para hacer publicidad. Chao, que tengan un buen día. Estamos listos para la publicidad
¿Estamos listos para la locución? Sí, vamos a leer libros, ya vamos a hacer un podcast, vamos a hacer lectura de libros todos los días, 3 horas de lectura. Imagina el programa más largo. Oye, hay libros de 10 horas, de 36, de 48. ¿Saben la novedad del año? De la temporada, no del año, de la temporada. Han volvido, como decía un amigo que no era Roboc. Han volvido, han vuelto. Los ribarbos, señor, llegaron los ribarbos de la temporada. Los primeros de la temporada, los más sabrosos, los más jugosos, los más ricos. ¿A cómo están? 2.500 el primero. A 2.500 pesos el kilo. Mira, a 2.500 pesos el kilo de los ribarbos, que están increíbles. ¿Qué más tienes? Chicha de manzana, frutillas, quesos y vinagre de manzana. Oye, pero esta chicha de manzana es vieja, nueva, fermentada, es dulce. Es tapada del año antepasado. Byron, esa te gusta, ¿no? Esa este año no se guardó chichas, pero está antepasado. La última que va quedando. Del antepasado, o sea, tiene 24 meses por lo menos. Y en diciembre empezamos con la chicha dulce. Eso, miércoles. Muy bien. Sí. ¿Viste? Tenemos chicha tapada para los chicheros. Y hoy volvió nuestro amigo. Qué tiempo que no lo habíamos visto. ¿Cómo estás, joven? Bien, gracias. El profesor distraído, oído. Oye, ¿tienes tortillita rascola? Sí. ¿Y te están quedando pocas? No, todavía quedan. Ah, perfecto. ¿A cómo los tienes? A 1.000. A 1.000 pesitos. 1.000 pesitos la tortilla rascoldo, que es un manjar. Son muy ricas las tortillas aquí del profe. ¿Está medio desaparecido? No, siempre he venido. ¿Sí? Uy, nosotros no lo habíamos visto. Nosotros estábamos... Es que a lo mejor estaba así escondido. Se escondía detrás de una tortilla o estaba vendiendo mucho y no te veíamos. Me escondía, mejor dicho. Gracias, campeón, que tenga un buen día. Y igualmente, creo yo. Gracias. Jimena Cañil está diciendo buenos días. Ahí buenos días, Jimena. Espérame. Jimena Cañil también. Vaya Servicio está mandando saludos desde Puerto Montt. Chichita Carva está mandando, nos está diciendo hola. Y a Alejandro Castro, saliste con Madre Ruth de la Vega. Gustos. Beto. ¿Cómo fue? A ver. Saliste con Madre Ruth de la Vega. La que se cae es mía. Llegaron sobre la hora, ¿eh? Los tengo cachados. Ah, se quedaron durmiendo hasta tarde, pololeando. Oye, tienen paltita buena esos cabros, tienen tomate también barato. El plátano también lo tienen barato ahí los chicos. Todo rico, todo bueno, ¿cierto? Y usted ese día está con... ¿Si no va a llover, paquita, poniendo techita? Pero, obvio, papito, mire, hay que ponerlo. ¿Sí? ¿Ah? Sí, pues ¿para el frío o para la lluvia? Para el frío. No, para el sol. ¿Para el sol? Sol. ¿Al viento? Sí, pues, si va a salir el sol. Sí, si sale el sol, hay que poner igual el techito. Oye, ¿cómo tiene la coliflor? ¿Ah? ¿La coliflor? A 2 lucas. ¿A 2 luquitas? 2 luquitas. A 2 luquitas la coliflor. Barata. ¿Y qué más tienes? ¿Qué tienes de oferta? ¿Qué tienes algo que tú recomiendas que te vengan a comprar? O sea, yo sé que todo, pero juégatela por algo. Acelguita, lucas. Lechuguita, 1.500. Espinaca, 1.500. A lucas. A lucas. A lucas. ¿Y los pollitos? Ah, a 10. A 10 los pollitos. De campo. Pollito de Quilacahuín. Eso, de Quilacahuín. Fantástico. Sí. Que tenga bonito día. Cuídese. ¿Byron? Por acá tenemos acelguita, cilantrito. ¿Cómo están? Buenos días. ¿A cómo tiene el cilantrito? A 500. ¿Perejil? A 500 también. ¿El puerro? A 1.000 el paquetito. A 1.000 el paquetito, vienen dos. Sí. Dos paquetitos por, o sea, dos puerritos por 1.000. ¿La acelga, cómo la tiene? A 1.000. A 1.000 pesitos. Sí. ¿La menta y la lechuga? A 1.000 también. ¿Y eso es menta, cierto? Sí, menta y hierba buena. Menta y hierba... Ya, aquí tengo... ¿Cómo diferencia una menta y una hierba buena? ¿Tú sabes cómo diferenciar una menta y una hierba buena, Byron? Según yo, hay muy poca diferencia. Sí, casi... A ver. Este es morada y tiene otro... tiene, este es como si usted lo pone en la boca, como que le echa aire. ¿Esa es melisa? Sí. Perdón, esta es la melisa. Claro. Esta es la menta. Esta es la menta, ah, no, esta es la acelga. Esta es la menta. Esta es la menta. Sí. Ah. Pero tiene el mismo color morado, pues, sí. Abajo. No, pero el gusto es otro. Ah, sí, por el gusto. ¿Está viendo la suavidad de la hoja? Sí, esta es más áspera. Ah, claro. La hoja de la hierbabuena sí. Es más áspera. Sí, es muy parecido, sí. Pero tiene otro. Ah, tiene otro. Otra sí, pues, la hierbabuena tiene olor a tecito. Sí. A tecito de hierbas. Y la menta tiene olor a menta, sí. Olor a chicle. Sí, sí, pues ahí mira, uno nota la diferencia. Sí. Fantástico, muchas gracias. ¿Y cuánto vale el paquetito? 1.000, cualquiera vale 1.000. 1.000 pesitos, sí. Cualquiera de los dos. Sí. Fantástico. Gracias, que tenga bonito día. Viste, ahí quedamos claros con las diferencias. No tenemos ningún problema ahora. Mira cómo están vendiendo los milcaos y calentitos, recién sacándolos del envase. Mira, está saliendo el porcito. Uy, hay un olor a milcao acá.
A lo mejor venden milcao. Lo más probable. Sí. A lo mejor podemos pillar un letrero que diga milcao al horno. Y al que lo pilla se gana un premio. Una hierba de... ¿Cómo está, campeón? ¡Oh! Fue en toda la cara. En toda la cara de ese rey. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, gordito nomás. Mira. Miren lo que tenemos ahí. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Que no se le empañe el vidrio, ¿no? Mira, qué bonito. ¿A cómo tienen los milcao? Ah, está muy encima. Milcao al horno con chicharrón y sin chicharrón a 1000 cada uno. Cualquiera, ¿viste? Tenemos un precio uniforme para todos los gustos. A Luquita más. ¿El que tiene Luca? ¡Pum! ¿Con chicharrón? Sí. Sin chicharrón también tenemos. Sí. Y mi línea terapéutica. Ah, perdón. Tenemos nuestra línea terapéutica acá. Así es. Es el contenido de... ¿Están mirando? Los contenidos de los que traen los saquitos. Mira, mira, qué bueno lo que hiciste para que la gente sepa. Sí. Está comprando, mira. Eso es lo que traen los saquitos. Es el grano que trae. Y estos son los granitos, la hierba. Uy, tiene un rico olor. Este para antiinflamatorio. Y este para los dolores o las molestias menstruales de las mujeres. Ahí tenemos también eso, mira. ¿Verdad? Eso es el relleno. Nervioso. Y por acá tenemos... Para el nervio. Ahí tenemos otro estímulo. ¿Te fijas? Y respiratorio. Hoy tenemos de todo. Mira este. Ahora empiezo a respirar. Siento que respiro. Ahora vamos a respirar con estilo. Oye, ¿los bolsitos cómo están? 6.000, cualquiera de los que están en los cajones. Estos son calientamanos. ¿Ya? Que también sirve para... ¿Cómo calientamanos? ¿Cómo calienta mano? Un guatero para las manitos. ¿En serio? Lo que se calienta es lo que está dentro. ¿Ya? Y se hizo con una funda para que la funda pueda lavarla. Y esto se mete al bolsillo. Ah, y lo aprieto así. Claro. Y lo mete. ¡Mira! ¡Qué encachaola! O tienes otiti. O donde te duela. Más mira, práctico. Es como para el bolsillo. Un guaterito para el bolsillo. Mira, qué buena. ¿Y qué precio tiene? 3.000. 3.000 pesos. Fantástico. Gracias, estimado. Éxito, que te vaya bien. Mira, ¿ves? Te puedes comer un milcao y más encima te va arreglado del cuello. Te va arreglado el cuello con respirando con estilo. Tres por uno, ¿viste? Tres por uno en la... No, sí. Es un socio, es maestro. ¡Oh! Estamos cortando los zapallos. ¿A cómo el zapallo? A 2.000 el kilo. Yo aquí había un jovencito que gritaba y llamaba la atención para vender las cosas. Pero veo que no lo sacó del papá entonces. ¿El estilo no lo sacó el papá o sí lo sacó el papá? No creo. ¿No? A ver, campeón, acércate un poquito. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Estás con cara tuta? ¿Tenés sueño? Sí. Un poquito. ¿Te levantaron muy temprano hoy día? Más o menos. Oye, ¿véndeme la nalca o véndeme el zapallo? ¿Cómo la vendería? ¿O las papas? Te vendo nalca. A 3.000 kilos. ¿A 3.000? 1.500 el kilo de papa nueva. ¿Ah? Sí. ¿Zapallo? A 2.000 el kilo. ¿Ya? ¿A 2.000 el kilo y la nalca? A 2.000, a 3.000, a 4.000 y a 5.000. Perfecto, ya. 5.000. Mira, hay una embarazada que me encargó nalca, sistema de pago. ¿Tienen transferencia? Sí. Ah, mira, hay transferencia. Ahí está. Fantástico. Y ahora, mándale el grito. Mándale el grito, llama aquí a la gente que vengan a comprar. Así como lo hacías con las mascarillas. Las nalcas. Mándalo con las nalcas. O las papas. Ya. Pero grito, hombre. Dale. Ahí, para que te venga. Papa, casero, con fuerza. Está comiendo. Ya, ahora sí. Ahora. Ya. Vamos. Lleve las papas. 1.500 las papas. No. ¡Ah! ¡Me dejó con nada! Bien, muchachos. No, está bien, pero ya subimos todos los precios. Ya. Gracias, que tenga bonito día. ¿Dónde quiere? ¿Derecha, izquierda? No ¿dónde? Sé. Mira, date vuelta, mira. El caballero viene con un alca de como de 2 metros, mira. ¿Este, el pedazo en alca? Hola. ¿Cómo estás en alca? Esta está a 5.000. A 5.000. Oye, pero es buena, ¿no? Buena. Estas son la última nalca de la temporada. La primera. Ah, la primera temporada. Sí, la primera. ¿Y esa otra chica? A 4.000. A 4.000. Perfecto. Gracias, campeón. Muchas gracias. Vamos a seguir por el pasillo central, ¿no? Recorriendo. Oye, por aquí al lado está el paraíso. Por ahí está el paraíso. Mira, pasemos el paraíso. Vamos a entrarle al paraíso. Está. A mí me gusta este temita. Es interesante. No soy tan fan de lo picante y de lo ají, pero lo encuentro muy llamativo. Todos los colores.
y todo este sistema. Sí, porque hay de todo, pues si hay rocoto, hay pimienta, hay merquén, hay pinchito de mono, que yo no lo voy a probar nunca más en vivo y en directo, hay amarillo en escabeche, hay tomatito cherry, hay ají cacho cabra ahumado, hay ají americano, hay aceituna, hay pastas de ají de todos los tipos habido y por haber, hay picle, que para muy pocas personas conocen que el apio también se puede hacer en picle, y aquí lo tienen. Yo no lo había probado hasta que lo vea acá. Y espárrago con picle también tenemos. Nalca. Mira, espárrago con... ¿Dónde tienen nalca? Ah, lo tienen mezclado. Sí. Ah, no, sí, la nalca la he probado en picle. Esa la puedes probar, pues, sí. Esa no te pica. No, pues esa no pica. Mira. Tampoco había visto nalca en escabeche, así que... ¿Quieres probar la nalca, mira? Muchas gracias. Y te queda crujiente, no pierdes sol. ¡Qué rico! ¡Oh, rico! Un picle para el desayuno es lo mejor que hay. Mándale. Amigo. Chiquillo, recomiendo la nalca en picle. Está bien buena. Mándale. No, si no quiere nada, se emperró. ¿Se emperró? A ver, pero a lo mejor para ti le quiere funcionar. Vamos. Oh. Ahí está. Ahí más o menos. Oye, ¿cómo el maní? A 500, ¿no, Fito? A 500. Tostado y confitado a 500. Tostado y confitado a 500. Perfecto, súper bien. Sí, ¿y pues, anda acompañado? Sí. ¿Anda acompañado? Por ahí anda la jefa. Los viejitos. Eso. ¿Los salió a cuidar? No, está... sí, salimos siempre los dos. Tiene que cuidar porque soy muy rechucha. Oh. ¡Ah! No, es que se los fue un hijo, así que por eso salimos los dos viejitos. Ah, más. Perfecto. Sí. A entretenerse. Sí, bueno. Wow, fantástico. De eso me quiero pillar uno yo, porque... ¿Un micrófono? Sí, va. ¿Va a vociforear? Sí, para gritar a los viejos molinos. Sí, pues con un megáfono también es más bueno. Sí. Sí, pues nosotros aquí salimos con el micrófono al teléfono, no sale para arriba. Ah, no. No, mire, es para las transmisiones, no. Ya. Sí, un megáfono el que tiene que andar buscando ahí. Ya. Que tengan un bonito día. Ya saben, ya aquí, a 500 pesos el maní. Tostado y confitado acá en la Feria Pedro Aguirre Cerda. Vamos a cerrar. Mira, tenemos choclos también. ¿Hay choclito? Sí, hay choclito, mira. Hay choclito y alcachofa. Alcachofa y el choclito. Choclito y alcachofa. ¿A cómo tienen los choclitos? 3x2000. Al 3x2000, los primeros choclos. Mira. Están ricos los choclos. Están bonitos los choclos. 3x2000, choclo dulce. Para comerlos con mantequilla. Con quesito. Oh, y acá tenemos, mira, acá tenemos novedades de cosas ricas. Como siempre, los picarones. A ver. Byron, mira lo que tenemos acá. Los picarones. Hola. Picarones. Son dos unidades por 1000 pesitos, ¿cierto? Bueno, los picarones. Sí, 2 por 1000. Eso. Ahí tenemos, igual tenemos galletones, llegaron hoy día. También tenemos galletas de miel, fúgenes. Y como siempre, torta de merengue, las mejores de Osorno. Hojarasca, que vendemos todo el año también. Buena hojarasca. Por eso vendemos todo el año, porque son re buenas. Eso. Y siempre la gente viene para acá. Pero tenemos surtido galletas, ¿cómo? En la galleta, bueno, vale 1.500, a 1.000 los galletones. Cujen, tenemos bandejitas de 1.500 también. Y alfajores, igual tenemos todo el año. Perfecto. Rico alfajores. Supercampeón, muchas gracias. Que tenga los bonito día, ¿viste? Tenemos... ¿Supercampeón? ¿Ah? ¿Los supercampeones? Los supercampeones. Oye, esos galletones de ahí me los encuentro muy salvadores. Sí, absolutamente. Sí, un galletón para el desayuno, la universidad, para el trabajo, la oficina, para el conductor, el chofer, para el auditor, todo. Todo el mundo puede comer galletón de avena. Salvan caleta. Sirve para todos y para todas. Para todos. Oye, ¿qué más tenemos acá? Para mira, todos. Tenemos limón, tenemos puerro, tenemos ají, jengibre. ¿A cuánto el morrón? A 802 por 1500. A 802 por 1500 el morrón. ¿Verde o rojo? Sí. Verde o rojo. Casi que sordo con el chiflío. Sí. Me mandaron un chiflío en la oreja. Casi me ensordecí. Mira, la bolsita de esto es jengibre a 500, ¿no? Mira, 500 pesos. Para resfrío, ahora para la alergia también dicen que es bueno el jengibre. Beto. Un tecito. Un mira las tecito. Plantitas. Hay plantitas también, chiquillos. ¿Verdad? Mira. Primavera. La primavera. La maldita primavera. Hierbita mate. Que la mejor siempre es Cruz de Malta. Nosotros lo sabemos, ustedes lo saben. Cruz de Malta, una tremenda hierba. ¿Entremos aquí para... Ya, pues entremos acá. Entremos por acá. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Mira, están comiendo aquí, están esperando. Buena la empanada, ¿no? Tan buena la empanada. Tan exquisita la empanada. ¿Cómo está, tía? ¿A cómo tienen los morrones?
¿A mil? A mil, cualquiera, verde o rojo. El verde y el rojo. Perfecto. Habas. ¿A cómo? A 2.500 el kilo. Ya. Fresquecita, recién de Granada. Eso. Y a mil también la bolsita. Eso, mira. Ah, para que se entienda, a mil la bolsita y a 2.500 el kilo en vaina. Este es el kilo a 2.500, recién de Granada. Y esta bolsita a 1.000, perfecto. El otro en Capi. En Capi, sí, pues en vaina. Tengo pasta de ajo a 2.500, los potes, frasquitos de ají, hecho casero, que los hago yo misma. Ají ahumado y verde. Ají ahumado y verde. Y verde. 2.000 fresquitos. Perfecto. Sí. Oye, ¿la lechuga? A 1.000. La 1.000. ¿Y el perejil, el cilantro? A 800. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos, 800. ¿Y la cholita? A 1.000 esa. A 1.000 pesitos. Sí. Fantástico. Ya. Muchas gracias. Que tenga bonito día. Que les vaya bien. Gracias. Oye, Katy Soto está diciendo picarones para los picarones de Pailobo. Eso. Para los más picarones de Pailobo. Oye, por acá tenemos caldito de curanto. Mira, donde está el Che ahí mateando. El Che y su mate. 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 El Che y su mate es así. No, no. ¿Cómo está Che y su mate? Mira, nada que ver. El Che y su mate. El Che y su mate sonó bien. Sonó bien, ¿cierto? El Che y su mate. Lo acabamos de bautizar. Sí. ¿Cómo está, hijito? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, igual. ¿Cómo es caldito? A 500, como siempre. Como siempre. Sí. Se mantiene. Sí. Eso. Sí. Oye. ¿Tanto, chico? Sí, por favor. Bueno, el caldillo, ¿no? Sí, calidad acá. Mejor puesto los caldillos acá. Sí, el mejor de la feria. Sí, va a matar la caña. Los mejores caldos. Eso. Sí. Firme cliente. Oye, ¿cómo está el Chesu Mate? Ah, mira, que yo ya. Bien, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Aquí recorriendo la feria. Eso es bueno. Está heladita la mañana, sí. Pero se espera calor para la tarde. Sí, está lento igual. Está todo lento. Hay que esperar que salga la gente. Sí, hay menos gente. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero, ya poquito. Oye, ¿y en los ceviches que tenemos por acá? Lo de siempre. Bueno, para que nos acompañes con el cevichito, ¿qué tenemos por acá? A ver, cuéntanos un poquitito de los precios y los productos que tenemos. Bueno, los precios los estamos manteniendo ya casi que no damos para abasto. Entonces, las cosas están increíbles. Está complicadísimo. Lo descartable, todo lo que es descartable se ha ido a las nubes, las cucharas, 2 lucas y media, las 100 cucharas. Así que la reciclada valen 6.000 pesos, las 100 cucharas. No, ya, la de madera, son caras. Sí, así que bueno, vamos, estamos tratando de aguantar los precios. Hay que buscar las opciones. Sí, está todo igual, todas 2 luquitas, como siempre, samosito, con palta, solo, merluza, pulpito. Este igual se fue a las nubes, bueno, el salmón igual. No se consigue mucho salmón tampoco, así que hay que pelearlo. Sí, pero todo bien. Pero todavía mantenemos a 3 y a 2.000. Exacto, se mantiene. Erizo no se consigue, picoroco no se consigue. Pero bueno, lo que hay. Lo que hay. Exacto. Fantástico, che, hay que salir adelante, ¿no? Exacto, sí. Eso. Sí, hay que tener fe. Gracias, papá. Cuídate. Que tenga un buen día. Igual tú, gracias. José Vallejo te está mandando saludos. Saludos, gracias. Al Che, dice. Gracias, saludos, José. ¿Viste? El Che tiene su clientela, ¿no? Hoy nos estaban diciendo los precios están altos, ¿sí? Está medio complicado el mercado de pescado y marisco. Mira, y por acá vamos a ver que tenemos otro ceviche y tenemos picoroco. El chino está diciendo que está complicado el picoroco. Y vamos a hablar acá con... Ah, no, que era, se arrancó la jefa. Veamos por acá. Pase por acá, maestro. Pase por acá. ¿Quién va? No, están todos tomando desayuno acá. Usted es el único que no está comiendo. Venga para acá. Pero no, para que me diga los precios, ¿no? Para que nos diga los precios. Ah, ¿cómo está la merluza? Está a 5.500, 4.500 la daña. Ya, 4.500 entera, 5.500. ¿Los mariscos? Los mariscos, está a 2.500 y a 2.000. A 2.500 y 2.000. Claro, ¿los picorocos? Picorocos está a 1.000 cada uno. ¿Erizo? Erizo, tenemos, de erizo tenemos a 9.000. Después, ¿qué más tenemos? Cuéntame. Tenemos jaiba a 7.500, surtido a 3.500. Eso es lo que tenemos. ¿Pulpito? Pulpito a 8.500. A 8. ¿Piure? Piure, tenemos a 5 la bolsa. Así que la bolsita. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que tenemos. Fantástico. Muchas gracias. ¿Viste que no era tan difícil? Vale, gracias. Eso, ¿viste? Vamos, avanzando. Era difícil, pero no tan difícil. Claro. Sí, hay que perder la compostura. No, hay que perder el miedo. Vamos a tocar la puerta acá. Toc, toc, toc.
¿Cómo estás, joven? Buenos días. Buenos días. ¿Qué se cuenta, bueno? Nada, ando en local ajeno, así que... Ah... Allá está, la dueña allá está. ¿Está en local ajeno? Sí. Chuta, más o menos, ¿no? No es la primera vez, ya. ¡Ah! A ver, ¿dónde está la dueña? Que se acerque por acá, ¿no? Bueno, el dueño. Oye, día, nadie quiere decir sus precios, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Hay por lo menos merluza y congrio. ¿Ah, cómo la merluza? La merluza está a 4.500 y 6.000 fileteadas. Ya, ¿y el congrio? A 7.000, pero si, me quedan dos nomás. Pero si vienen de País Lobo, a 6 nomás. A 6, mira, si vienen de País Lobo, a 6. Oye, ¿y ese pescadito naranjo chancharro que tiene ahí? ¿Qué? Chancharro. ¿Chancharro? Sí. ¿Y ese dónde es? ¿Dónde sale? Ese sale del agua. En Pucatrí, güey. ¿Sí? Sí, por la costa. De mar. Mira, ¿qué encachado? El colorín del mar. Claro, tiene harta espina ese pescadito. ¿Sí? ¿Es complicado comer? Sí. ¿Ese es para la parrilla, no? Para caldillo. ¿Para caldillo? Sí. Bueno. ¿Qué lo ha comido? ¿Usted ha comido el chancharro? ¿Ha comido el chancharro? ¿Y qué tal es? ¿Para caldillo, no? Tiene mucha espina. Ah. Para caldillo rico nos dicen y tiene mucha espina. ¿Y esa cómo la están vendiendo? No. Demuestra nomás. Eso es para que lo conozcan. Mira, hay uno a cada lado, ¿viste? Están como bailando. Fantástico. Están posando. Se llama chancharro. Esa es la chancharro. Chancharro. La canita. Sí. Gracias, amigos. Listo, tenga buen día igual. Están preguntando si hay jurel. Jurel no. Y el Zoom está preguntando si hay jurel. Jurel no hay. Acá en la PAC no hay. Hay. Acá en la PAC hasta ahora no hay, pero es que no sé si hay época de jurel. Vamos a preguntar, por acá también tenemos mariquito. Mira, por acá igual hay ceviche. Acá hay más ceviche, pues a ver, veamos los más ceviches por acá. ¿Cómo están, señorita? Buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Antonia. Antonia, cuéntanos, ¿qué tenemos para ofrecer acá en la Feria Pedro Aguirre Cerda? Tenemos ceviche de salmón, ceviche de cochayuyo y de camarón. Perfecto. ¿Precios? 2.000 pesos y 3.000 los de camarón. Perfecto. 2.000 cochayuyo, 2.000 salmón, sí, y 3.000 de camarón. Disculpe, la mercadería va saliendo de acuerdo como yo lo voy preparando, pero luego salen otras cosas, ¿ya? Ah, perfecto. Entonces acá este local se trabaja así. De a poquito van apareciendo más cosas y más ratito podrían salir otros ceviches de otras cosas. Exactamente, entonces todo en el momento, por ejemplo, que se va saliendo en el momento. Mira, va manteniendo la calidad de frescura. ¿Cómo? Va manteniendo lo fresco. ¿No lo entiendes? Va manteniendo lo fresco. Claro, esa es la gracia, porque yo voy haciendo y se va ofreciendo en el momento. Entonces hay cosas que van a faltar, pero luego obviamente que van a estar. Fantástico. Oye, y lo podemos acompañar con un pancito y con un limoncito extra. Y con una copita de vino. Mira, artesanal que lo prepara. Mira, y una copita de vino artesanal que lo prepara. Oye, la tía multipropósito, ¿ah? ¿Eh? Capaz que lo pago yo y se lo come también. No, mentira, no. Todo bien, entonces. Sí, ¿este trabajo familiar? Ella cuando era más pequeña, yo le enseñé a trabajar, entonces ahora ella que está más grandecita, es de Río Negro. Ah, viene de visita para acá. Sí. Viene de visita y te hacen trabajar. Sí, no, pero ahora ella trabaja los fines de semana. Perfecto. ¿Y por allá? Está dentro de la familia de su pareja. Fantástico. Ah, entonces un negocio familiar, en confianza. Sí. Se podría decir que sí. Fantástico. Muchas gracias, que tengan bonito día. Pásenlo bien. Oye, vamos a ver. Un saludo largo, mira, Ernesto Javier Pailipán dice: hola, buenos días, amigos. Saludos desde Chaitén, sector Río Amarillo. Quería mandar saludos a mi hija Yanara Pailipán y Javiera Pailipán. Ahí se corrió el. ¿Dónde está Javiera Pailipán? Y a mi señora Beatriz Castillo, y gracias por su programa. Gracias a ustedes por vernos. Por la audición. Este sí, claramente. Oye, vamos a ver. Vamos si a verlo. Avanzar un poquitito acá. Los mesones. Por la feria de las 3B. Donde tenemos productos novedosos, tenemos productos fresquitos. Por ejemplo, mira, tenemos betarraga. ¿A cómo tiene la betarraga? A 2.000 pesitos el paquete de betarraga. Está grande el paquete, hay que decirlo. Y lo bueno es que viene con rayarla como zanahoria, que hace ¿sí? rico. Y a mí me gusta la ensalada, la hoja de betarraga. Uno bien lava la hoja, la pica con ensalada y queda súper rica. Tiene sabor a betarraga, bien buena. Es más dura nomás, pero bien buena. Y tenemos ensaladitas también de apio. ¿Qué más tenemos? Papa. Surtido para cazuela, poroto, coliflor, beterragas. Perfecto. La lechuguita, ¿cómo la tenemos? Tenemos flores a 1.000. ¿A 1.000? Sí. ¿La selga? A 800, 2 por 1.500. 800, 2 por 1.500 en oferta la selga. Mira, oye, grande el paquete de selga, mira. ¿Viste? 2 por 1.500, 800 cada uno. Pancito amasado, hemos visto también que tenemos por acá cochayuyo, almeja. Salta de navajuela, y allá al fondo veo a lo lejos navajuelas también, saltita ahumada,
para hacer sus buenas sopas, sus cazuelas de cholga seca. ¡Ay, qué rico con repollito! Buenísimo. Mira, está la tía del ahumado. Está la tía del chanchito ahumado. Vamos a ver, que hace tiempo que no la habíamos visto. Vamos a conversar acá. ¿Cómo está, tía, tanto tiempo? Sí, bien, gracias. Qué bueno, está vendiendo. ¿Qué está comprando, señora? Cuénteme. Esto, longaniza, ahumado. Oye, ¿es buena mano la señora aquí, ¿no? Sí, esto es fundalla. ¿Sí? ¿Buenos los productos? Sí. Oye, ¿siempre manteniendo su clientela? Sí, siempre. Fiel la clientela. Igual son buenas, acostumbrados de año ya. ¿Y ha mantenido los precios también? Sí, eso es importante. En estos tiempos es importante. ¿Todo a 2.000? Sí, aquí se aprecia bien al cliente. Se atiende bien igual. Ayer está comprando. ¿Qué va a llevar con un ahumadito? ¿En qué ocupa el ahumadito, señor? ¿Con qué lo ocupa? Poroto. ¿Con poroto? Legumbres. Pero con legumbres en general, dice. Con legumbres. Chao, gracias. Que vaya. Mira, aquí está esperando aquí el hombre. Uy, oh, anda visitando todas las casas. Anda visitando todas las casas aquí este muchacho. ¿Es el terror de la feria? No. Gracias, que tenga bonito día. Nos vemos. ¿Viste? ¿Tanto? ¿Para qué tanto? Ah, son varias casas las que hay que mantener. Obvio. Ah. ¿Viste? Anda en local vecino y se cagaron. Las ensaladitas, me encantan esas ensaladas. Uy, ¿verdad? Tenemos ensaladitas. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo tiene las ensaladas y qué tipo de ensaladas tiene? A mil. Tengo repollo, tengo betarraga, apio, ensaladita de papa para la ensalada rusa, brócoli con coliflor, porotitos cocidos, tórtola y porotitos verdes picados cocidos también con... Perfecto. ¿Y cualquier ensaladita a mil? Sí. Los pepinos Alaska también a mil. ¿También a mil? ¿Morrones? No, morrones están a 2.000. A 2.000, vienen tres. Vienen tres. Perfecto. La lechuga a mil, cilantro a mil, limones y zanahoria a mil. Maravilloso. Gracias, campeón, que le vaya súper bien. A Luquita y a mil la ensalada para acompañar del almuerzo hoy día. A Luquita y a mil la ensalada. Mire, por acá tenemos cositas ricas, mira. Galletita, de avena con pasa. Tenemos surtida, mira. Con chocolate, con dulce, con mermelada, con mantequilla. Aquí, mira. Aquí te embolsan los besitos. No, no son albocitos. Estos son como mini alfajores. Mira ese gran besito, ¿sí? Tenemos galletita, hojarasca. Tenemos pancito de molde. Haba, adelante, nos pasa, señor. Me dieron ganas de comer haba hoy. ¿Dieron ganas de comer haba? Sí. ¿Estás con antojo? No antojo, es que en sí la haba me gusta harto. Y cada vez que la veo, digo, una habita al almuerzo, como previo al almuerzo. Cada vez que te veo... Uy, aquí tenemos un bracerito. Un bracerito está rico, ¿eh? No. Uy, de verdad, está calentito. No, sí está rico. Qué alto tóxico el bracerito, o sea, la cantidad de humo que tiene. Mira, por acá tenemos más galletitas, queso, mermelada. Mira, quesito, ¿cómo está? ¿Dónde andamos? Venga para acá, señorita, por favor. Mira, tenemos quesito, galletas surtidas, de mantequilla, de avena, de marmoleada. Esto es mantequilla, ¿no? Mantequilla campo, una variedad de mermelada de sabor aquí, de todo ahí, mira. Tenemos, esta es MR, mora. Mora. FA. ¿Frambuesa? No. Frambuesa amarilla, mira. ¿Viste? MRJ. Naranja. Mira, naranja. Yo la he probado esta. Debo reaccionar. Y es, yo no. Exquisita. Es muy rica. De verdad que muy rica. Y que, no, es muy rica. De mosqueta, de parrilla, de frambuesa amarilla, de limón, de prieta. No, es de prieta. ¿De qué PRT? De parrilla, de frutilla, de damasco, de... Ah, ¿estos de acá son conservas? Ah, mira, sí. ¿Verdad? Son conservas. Hasta aquí llegan las mermeladas. Y por acá comienzan las conservas. Mira, frutilla. Fantástico. Alcachofa tenemos también. Galletita de miel. Galletita de miel. Oh. Jimena Navarro está diciendo que quiere galletitas. Mira. Ahí está, ¿cómo están? A 2.000. Cualquiera de las surtidas está a 2.000. Y dije, mira, 2.000 cada uno. Ahí la señorita que está allá atrás, escondida detrás del mesón. Ella es la que está vendiendo. Oye, estamos cerrando ya el capítulo de día. Llegamos al final. ¿Cómo se nos pasaron estos 45 minutos? Pero así, rapidísimo. ¿Así? Sí, vamos a salir acá a la calle principal para hacer este cierre del capítulo de día. Pues nos tenemos que ir a la Feria de Rau, que también nos están esperando para allá los caseritos y las caseritas. Pues, y ustedes también, que se quieren interiorizar,
y ver los temas que y los productos que podemos encontrar en la Feria de Rahue también. Ha sido un programa bien entretenido, ya no hace frío, o sea, en realidad nunca ha hecho frío. Se está empezando a despejar. El frío psicológico. Está corriendo un poquitito de viento, así que está agradable venir a comprar acá a la Feria Pedro Guerrero. Están todos invitados y pillamos mucha variedad de productos. Byron, te invito a... Yo paso para allá. Ahí está. Cerrando entonces este nuevo capítulo de La Ruta de la Feria, desde la Feria Pedro Aguirre Cerda, en compañía de Byron, que estuvo permanentemente detrás de la cámara y jugando en Mikey Jackson, retrocediendo todo el rato. Haciendo los pasos de la muerte. Eso. Así Nancy que... Patricia está diciendo, hola, saludos Álvaro, ojos lindos, y a ti Byron desde Pilmaquén, Puyehue, que tengan buen día. ¿También? Muchas gracias Nancy, muchas gracias. Estamos acá entonces cerrando el capítulo del día de hoy, un par de minutos más, a las 11 de la mañana salimos desde la Feria de Rahue con otro capítulo de La Ruta de las Ferias. Muchas gracias por su permanencia, por su permanencia. Y nos vemos más ratito en otro capítulo desde la Feria Rahue. Y agradecer a la ruta y agradecer a Cruz de Malta por llevar a cabo este programa que es La Ruta de las Ferias. Nos vemos, chao, chao. Chao.